Se diferenció de las convenciones tradicionales nombrando a los animales en sus estudios, en vez de asignarle un número a cada uno. Les puso nombre a cada uno de los chimpancés. Esto le permitió convertirse en el único ser humano aceptado en una sociedad de chimpancés. Es de admirar que una mujer a finales de los 50 es capaz de dejar una vida acomodada para irse a un país completamente distinto al suyo, para investigar a los chimpancés salvajes, con la única compañía de su madre y cocinero. Gracias a esta mujer, que con su investigación y trabajo consigue que el mundo vea a los chimpancés de otra manera. A partir de aquí, estos animales ya no son utilizados para experimentar con ellos. Enseñámonos que estos tienen emociones y sensaciones y el ser humano no es el único que utiliza herramientas. A día de hoy sigue trabajando en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad para tener un planeta saludable donde poder vivir en armonía con los animales y su entorno. Siempre ha sido una apasionada de los animales y de África. Sin estudios universitarios que influenciaran su investigación, Jane Goodall, sus estrictos estudios científicos hasta entonces habían pasado por alto. Dado que el chimpancé es actualmente la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens, sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían no solo de los chimpancés, sino también del ser humano. De pequeña ya tenía mucha intuición y muchas ganas de compartir con el medio ambiente, con los animales, le gustaban mucho. Y yo creo que también, como decimos aquí, que desde pequeñico se hace el arbolico, sí. Se ve que ella de su familia le apoyó mucho. Y eso le entró en las ganas de conocer más y más. Y entonces, a los 23 años, empezó a hacer realidad su sueño viajando a África. Y la considero como una mujer triunfadora en el campo de los animales. Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, en el seno de una familia de clase media, criándose en la posguerra en la casa familiar de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Ahí vivió su infancia y juventud rodeada de animales y soñando con escribir sobre los animales en África. Y vemos también que se casó y se divorció en 1974. Como todos sabéis, fue una mujer innovadora de aquella época por sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés. Su segundo hogar fue el Parque Nacional Gombe, donde hizo todas sus grandes descubrimientos. Aquí la podemos ver. Bueno, aquí la podemos ver la primera vez que llega al parque, con tan solo 26 años. En esa época una mujer no podía viajar sola y su madre la acompaña. Su pasión por la naturaleza comenzó desde bien pequeña. Vivía en una granja con su familia y recogía los huevos de las gallinas. Con tan solo 4 años decidió averiguar cómo las gallinas ponían los huevos. De modo que se escondió en un gallinero durante 4 horas para poder verlo. También le encantaba la lectura. Ahorraba cada penique para poder comprar libros de segunda mano. Su favorito era Tarzán de los monos. Ese libro le hizo desear todavía más ir a África. Su madre siempre fue un gran apoyo para ella. Siempre le decía, vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad. Pero... ¡No te vas a ver! Can you tell me a story about Jane's curiosity about animals? Once, when she was 4, she sat for 5 hours in her family's hen house to watch a hen lay an egg. When she came out, Goodall discovered that her family had called the police. Did she go to college? When Goodall graduated from high school, she couldn't afford college tuition. What were her first jobs? She worked for years as a secretary, a waitress, and a filmmaker's assistant.
What Jane's favorite book as a child? As a child, Jane loved books about animals and Africa, especially the story of Dr. Doolittle. Thank you. Who first introduced Jane to chimpanzees? Her father. He gave her a stuffed chimpanzee toy when she was a toddler. Jane named the toy Jubilee. This fact has been essential in her life. No, she didn't. Sus estudios sobre la conducta del chimpancé revolucionaron el conocimiento contemporáneo de la conducta del chimpancé y evidenció las semejanzas sociales entre chimpancés y humanos. Se diferenció de las convenciones tradicionales asignando nombre propio a los animales en vez de adaptarle un número a cada uno. La numeración era una práctica casi universal en ese tiempo. Lo que hoy en día ha llevado con esta científica tan importante a experimentar los animales, el avance de la tecnología, esta no es ella, pero es el avance de la tecnología, cómo nos ha enseñado a que nosotros también podemos ser científicas y dedicarnos a este mundo tan bonito que es los animales, una experiencia inolvidable. A mí la verdad es que me gustan también mucho. Que los animales tienen emociones. Los estudió, estuvo en contacto con ellos. Le llamó mucho la atención porque unos animales, un chimpancé, había agarrado una varilla e insertaba como en el piso y sacaba y comía. Insertaba y comía. ¿Qué era? Estaba utilizando una varita, una ramita para sacar termitas. Entonces ahí demostró ella que el animal tenía capacidad de utilizar los instrumentos. Y después con las piedras, con las rocas rompía los frutos secos. Lo que ella dice a las mujeres que quieran entrar en la ciencia, les digo lo que me decía mi madre. Si quieres, vas a tener que trabajar muy duro. No te rindas, no se rindan. Para todas las mujeres científicas. They used to, they were not vegetarian. Quel âge a-t-elle obtenu son doctorat en éthologie? À 31 ans, Jane a obtenu son doctorat en 1965. Pourquoi Jane donne-t-elle un prénom à chaque chimpanzé? Parce qu'elle a observé que chaque chimpanzé a sa propre conscience et personnalité. D'accord. What did the newspaper The London Times do when Old Flor died? The London Times wrote an obituary. What's an obituary? An obituary is a small text to inform the readers of the newspaper about the death of a person. But Old Flor was a chimpanzee, not a person. I know that Jane Goodall's chimpanzee were so famous that the newspaper decided to make an exception with Old Flor and to write about her. Hoy en día, Jane Goodall le dedica su vida y todo su tiempo a la defensa del chimpancé y su ambiente. Y una de las muchas cosas que resaltamos de la doctora son sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Gombe, Estrella, en Tanzania, y destacamos su filosofía de un planeta más saludable, donde la gente viva de manera sostenible y en armonía con los animales y en su entorno. Vamos a promover entre todos que la comunidad que lo rodea respete, cuide y valore a estos primates. El dato curioso es que junto al Instituto de Jane Goodall, Mate presenta su nueva Barbie, inspirada en la etóloga que se suma a la colección de mujeres que inspiran. La colección homenajea a mujeres valientes que asumieron riesgos, cambiaron y allanaron el camino
para que generaciones venideras sueñen más que nunca con ser científicas. Salvajes de África. El otro es una guía de supervivencia para tiempos difíciles. Vale. También se ha escrito de ella libros dedicados a la infancia para los niños que conozcan la vida de esta interesante mujer luchadora e inteligente para los conocimientos de la naturaleza y en especial de los chimpancés. A mí me llama la atención porque la mujer ha sido muy valiente y pues ha ido a explorar en el bosque con ese... que había tantos animales y pues ha sido muy valiente la señora en medio de ese serpiente que puede haber y salir corriendo de ahí. Hay animales más inteligentes de lo que pensamos. Los animales tienen sentimientos, como por ejemplo, de lo que he visto, pues, es que al descubrir que al simio, pues tenía un sentimiento y... Mujer sin estudios ni dinero y ha cambiado el mundo. Mujer valiente, fue a explorar un territorio desconocido. Una mujer con gran espíritu de superación. Es una pionera en el estudio de los primates. Es la primera que hizo ese estudio. Y de gran amor por los animales, especialmente con los primates. En concreto, sobre la labor de la primatóloga Jane Goodall, tiene que ver con la evolución que ha seguido el hombre desde su aparición hasta llegar a nuestra especie. Como ha demostrado la ciencia, el ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se conoce con el nombre de hominización. Durante este desarrollo evolutivo, el ser humano ha ido adquiriendo progresivamente los rasgos que acabaron definiéndolo del resto de los primates, los monos, con los que compartimos más del 95% de los genes. ¿Cuáles son las características que nos diferencian de los primates? Las características que los homínidos van a ir adquiriendo en este proceso evolutivo son las siguientes. La posición erguida, el bipedismo, caminar sobre dos piernas y no a cuatro patas, lo que permitió la liberación de las manos y la ampliación del campo de visión. Dedo pulgar oponible, lo que le permite trabajos con mayor minuciosidad. La pérdida de vello corporal. El aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y de los dientes. El lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. Según los restos hallados, los primeros Homo sapiens aparecieron en las sabanas arboladas del este de África, hace más de 150.000 años, en la actual Etiopía. Desde esta zona se expandieron al cercano oriente, hace más de 100.000 años, para luego difundirse hacia Europa y Asia, hasta finalmente alcanzar América del Norte y América del Sur. Por último, y para ir concluyendo, indicar que los argumentos que hemos puesto de relieve en esta presentación son los que día de hoy ciencia ha podido demostrar para documentar nuestro pasado, el cual se describe cada vez en un importante hallazgo, es descubierto. De ahí la importancia de descartar la labor de tantos antropólogos, paleontólogos, etólogos y primatólogos. Y vamos a hacer un experimento de extracción de ADN. Introducimos el plátano. Nosotros producimos frutilla o fresa. ¿Qué ponemos? Posteriormente lo cerramos la bolsa y la chafamos. Le agregamos 5 centímetros aproximadamente, milímetros de detergente para que las membranas se rompan, ¿sí? Se disuelvan. Machacamos. Se sigue. ¿Será medio de agua? Es la que de sal. Sí, agua y la sal. Para que ayude a disolver mejor, para romper las células de la ADN. Le echamos un poco de sal. Lo cerramos, lo
seguimos disolviendo, que se disuelva mejor para que pueda... Bueno, ahora lo que estamos haciendo es ya haber machacado, aquí bien mezclado todos los ingredientes que se han echado aquí en la bolsa, y lo vamos a filtrar. Ven, se empiezan a formar pequeñas membranitas que se empiezan a disolver. De aquí es donde se extrae el ADN. Pero la reacción química realmente ocurre cuando Aziz ahora le va a agregar primero el zumo de piña natural. Y yo en mi caso, el de plátano. Primero se echa. Y primero voy a echar el filtrado del plátano. Muy bien. Con la pipeta. Muy bien. Vale, hemos echado el filtrado y ahora le vamos a echar a continuación el zumo de piña. Que el zumo de piña rompe las proteínas del ADN y así se suelta mejor. Se empiezan a diferenciar. ¿Sí? No sé si se llega a capturar. Y ahora voy a echar el alcohol. Y el alcohol también, así generoso. ¿Vemos? Le doy a mi compañera Nube. El recipiente. Mira cómo se forma. Y ahora estamos viendo la reacción de cómo se están separando el ADN. Bueno, en realidad esto es un honor a la semana que se está a la científica paleontóloga Jane Goodall. Es un pequeño homenaje a todas las mujeres científicas que necesitan un lugar en el mundo para ser escuchadas y respetadas y valorizadas realmente. Así que para aquellas que en silencio y detrás de un lugar hacen muchas cosas por nosotros, nuestro pequeño y divertido homenaje para ustedes. Gracias. Sacar el ADN de la fruta, en este caso el plátano. Como ven... El proceso se mete el plátano, se le echa el agua. Ahora se le echa el detergente, un poquito de sal y cierra. Agita, agita con brío. A continuación se abre y se lo vais a en el recipiente, se cuela el zumo de piña y el natural y lleva una sustancia que ayuda a que el ADN se suelte más. El tubo de ensayo echáis un poquito. Se echa. Muy bien. Como veis. Ya salió. Y por último el alcohol. Un poquito de alcohol. Un poquito de alcohol. ¿Para qué el alcohol? Porque el alcohol ayuda, es insoluble el ADN, ¿no? Es insoluble y entonces lo que facilita es ver el ADN. Muy bien. Muy bien. A ver si se ve algo. Mira, ya empieza. Vemos ahí unas cositas blancas. A ver. Ponlo a la luz un poco, súbelo un poco arriba. Vale, pues ahí podemos ver el ADN, algunas hebritas. ¡Uy, qué chulo!